Hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Saluden ahí a ver cómo está escuchando. Hola, Nicole. Nicole, hablando de todo un poco, usted que está conectada ahí, estaba viendo que ya estrenaron en TVMás el episodio donde sale allá en Carolina del Norte. Cuénteme, ahora hablamos de eso para ver si me lo pasa para verlo. ¿Cómo está, gente? Bueno, a todos los que se están conectando, voy a avisarle a Esteban que ya estamos conectados por acá. Para conversar, hoy es una entrevista que la verdad me ilusionaba bastante. Sinceramente, es una entrevista que quería hacer hace tiempo. La idea, en términos generales, es conversar un poco con Esteban de su historia, pero más allá de su historia, también preguntarle un poquito cómo se puede forjar una carrera uno en el extranjero. Voy a poner la transmisión. Me mandó la solicitud. Stefan, ahí me Todo escucha bien. bien. Sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué? Lo hice madrugar, ¿ah? Sí, ¿A qué hora se levanta usted normalmente? como a las 11, Hijo, 10. pucha, sí, lo hice madrugar bastante hoy. Bueno, para Pero... la gente que está conectada y que no sabe, hoy estamos hablando, bueno, desde acá, desde Costa Rica, allá en Barcelona, ¿verdad, Stefan? En Barcelona, que Cataluña. son en ese momento las 6 de la mañana, ¿eh, Stefan? Sí, no, es que ojo. Qué duro, qué duro. Stefan, cuénteme un poquillo, ¿hace cuánto está por allá por Barcelona? Hace poco, que se fue, como un año más o menos. A España hace un año. Y bueno, primero, muchas gracias por la entrevista y por Bueno, la y después. oportunidad. Y buenas noches. Y desde octubre del año pasado estoy acá, sí. Octubre del año pasado. Ahorita más adelante, cuando vayamos avanzando con la historia, ahí contaremos por qué se fue y todo el asunto, digamos, por qué busco esos rumbos. Estefan, vea, yo lo primero que hago siempre cuando entrevisto a todo mundo es que les pregunto, mae, como qué tipo de música les cuadra. Así lo pongo aquí y vamos conversando y solo voy poniendo música que a usted le gusta. Ay, qué ¿Qué le bonito, gusta? ¿ah? ¿Eh? Mae, no sé, puede poner Georgia Smith. Jordi Smith. Georgia Smith. Georgia. Sí, JJ, así como. Ok, buenísimo, voy a ponerlo. Nunca lo he escuchado, entonces de fijo va a estar Tuanis. Mae, buenísima la doña, mae. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Es como una Georgia. versión de Rihanna, mejorada. Oiga. Ya se lo voy a No, poner aquí, pues. vea. Lo voy a escribir acá. Sí, está Tuanis, Tuanis. Sí, ya estoy viendo aquí. Voy a. Y ahí puse una. Voy a dejarlo como de fondo ahí, suavecito. Esteban, ¿usted dónde es? Cuénteme, aquí en Costa Rica, ¿usted dónde creció? Yo crecí en la peligrosa llamada Pavas, Pavas. Loma del Río. No sé si no me Tomas escucharon las noticias. toda la vida de Pavas. Toda una vida. Después San Sebastián. Bueno, teníamos casa propia en Pavas, pero la perdimos y nos tuvimos que ir a alquilar a San José. Ah, en serio. Sí, ¿Y su sí. familia está conformada por su mamá? ¿Tiene hermanos, Esteban? Mi mamá y mi hermano mayor y mi cuñada, sí. Ah, ya. Y siempre todavía siguen siendo muy, me imagino que pasan hablando, me imagino que es en la conversadera y me imagino que esto se les debe complicar a ellos también, porque tenerlo ahí tan lejos. Yo creo que más que todo con mi mamá, siempre mantengo contacto. A mi hermano sí es como un mensajillo, así, casual. Le mando un meme, algo así. Todo bien. Sí, a mí me pasa lo mismo con mi hermano cuando se fue de la casa. O sea, así con los hermanos es como diferente, es como muy más seco, más Sí. seco. Ajá, exactamente. ¿Y qué es lo que más, y qué es, a ver, en esta etapa, qué es lo que más hace falta de Costa Rica? La comida. ¿Sí? ¿Qué específicamente? ¿Arroz y frijoles? Yo creo que sí, el arroz y frijoles, pero no sé qué más. Yo no sé, tal vez de la familia, obviamente. Ese Y los compas, cariño. me imagino que también, porque allá fue que casi abrirse total, relaciones nuevas de todo tipo, ¿verdad? Sí, aquí no conocía a nadie de forma física, solo como por Instagram. Hijo de pucha. O sea, usted se fue así de heavy, así, no conozco a nadie, vámonos.
Ah, sí, conocí a cinco maes en otra ciudad, en Alicante, por Instagram, Ah. y me vine así, sí. Qué fuerte, qué fuerte. La gente que está conectada, bueno, primero que nada, muchas gracias por conectarse hasta ahora. Y recuerden que pueden hacer todas las preguntas que quieran. La idea también es ir leyendo las preguntas de ustedes. Los protagonistas son ustedes también y todo lo que quieran preguntarle. Bueno, ahí mandaron saludos. Esteban, si usted quiere saludar compas o así, digamos, que están en los comentarios y le mandan saludos y toda la vara, ma, adelante, tiene todo el. Vamos a ver qué nos han mandado aquí. Pone el gorila del street, le puso Jordan, le puso Stephen, sos un genio, man, sos mi ídolo, crack. Hola Stephen, saludos desde Argentina. Y huepucha, Stephen, internacional el hombre, ¿ah? Ah, vio, mae. Sí, hay mucha gente ahí que sigue a todos lados, mae. Súper buena gente. Muy Esteban, bueno. ¿cómo se pronuncia su nombre? ¿Es Stefan, Stephen? ¿Cómo es? Estefan. Como Esteban. poder. Ajá. Y ese nombre, su mamá, ¿de dónde, digamos, se inspiró para ponérselo? Madre, mi papá es alemán. Bueno, Ah, ok. era alemán, y es Esteban, pero en alemán. Ah, ok. Interesante, sí. Porque es un nombre No no es tan muy típico. común en Costa Rica, para nada. No, no, no. ¿Ha conocido algún otro Estefan en Costa Rica? Sí. ¿Sí? Como dos. Dos. ¿Y Atencio? ¿La familia Atencio? Digamos, me imagino que no muchos. No, no conozco ninguno, Estefan Atencio, ¿Por qué no? No, por ejemplo, hey, Atencio, digamos, el apellido no es muy común en Costa Rica. Yo solo se lo, o sea, se lo he visto a ustedes nada más y nunca he conocido a nadie Atencio, digamos, ese apellido. creo que es súper panameño también. Panameño. Panameño. Toda una mezcla de culturas, Esteban. Coctera, sí. Sí. A ver, vamos a saludos de la gente. Dice saludos desde Chile. Y saludos, Esteban. Usted extraña a Lorenzo, dice, si le preguntaron ahí. Dígale sí, pero a veces no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy pega, Lorenzo, man. Jode mucho. Sí, bueno. Bueno, yo he visto brutos que hacen ustedes. Bueno, no le dicen ustedes brutos, sino. ¿Cómo es que en bike, digamos, el juego del bike? Sí. Como Lo he quiera decirle, sí. visto con ustedes, usted y Lorenzo, los he visto hacer ahí en YouTube. He visto varios videos. Pregunta más indica o sativa. A ver, ¿dónde es? Yoti ¿Qué es índica Martínez. sativa? No, indica o sativa. Indica. Pero una vez perdí algo. ¿Ese qué es, Esteban? ¿O no se puede contar? Sí. Ah, ok. Ya. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, sí. Sí. Yo es que soy un bruto para eso, entonces por eso ni siquiera agarro las indirectas, lo siento, gente. Hola, Esteban, saludos desde Santo Domingo. Güey, pucha, sí. Esteban, a partir del video de la revista Dick. Usted agarró un pegue increíble y muchísima gente de la cultura en general, o sea, a nivel general, empezaron a hablar muchísimo de usted y me imagino que también va a referenciarlo muchísimas marcas también. Vale, fue curioso porque primero llegué a Alicante 6 meses y Ajá. de estar ahí en Alicante fue como darme cuenta que era como estar en Costa Rica igual y dije como no, no, tengo que arriesgarme e irme aquí a Barcelona. Ajá. Entonces había conocido como al filmer de Courage Adams, no sé si lo conoces, es como de los mejores riders del mundo, literal. Ajá. Y le dije a él que estaba haciendo un video, pero el video estaba súper mal hecho al principio. Y después a él le nació la idea de ayudarme a hacer un video aquí en Barcelona. Dones. Entonces, y después de eso, ahí se vino de la casa súper amable, sin cobrarme nada ni nada. Y hicimos el video y nos quedó contentos, ¿sabes? Sí, quedó tonísimo, quedó tonísimo. Y esta revista, a ver, evidentemente muy connotada y todo este asunto, y cuando le avisaron a usted que lo iban a pasar, ¿y cuál fue la reacción, man? Yo no me la creía, o sea, literal. Pero igual siempre fue el sueño como, uno, vivir en Barcelona, dos, hacer un video en Barcelona Ajá. y todavía plus conseguir un patrocinador, madre. O sea, Sí. Claro. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más del tema de Barcelona y por qué le llamaba tanto la atención. Ahí, bueno, saludos de un montón de gente. Un montón de gente está mandando saludos. Ismael Goffin, saludos desde Nicaragua. Saludos a todos los hermanos nicaragüenses. Sarao, Nicaragua. Dice,
¿Desde cuándo montas? Preguntó Ismael. Yo hace 12 años, tengo 23, empecé como a los 11 años. Dice, saludos desde Argentina y quiero ser como vos. Yo hago BMX, quiero llegar a ser como vos, pero solo me sale 180, dice. Y poco a poco, ¿ah? Sí, claro. Dice, ok, ahí alguien me molestó por los ojos. Mae, siempre que me río, cierro los ojos, perdón, Ay. gente. Esa es mi naturaleza, no puedo hacer nada frente a eso. Dice, Benjamín dice que le mande saludos. Benjamín Hello. Sandoval. Saludo para Benjamín Sandoval ahí con la foto de Stitch. Aquí alguien mandó una pregunta, vamos a ver, dice, igual, no, ¿a qué edad empezaste a saltar en BMX? Saludos desde Argentina, le pone Tete Biker. ¿A qué edad? ¿Sí? Yo me acuerdo que la primera bicicleta le costó como 3.500 colones a mi mamá, un vecino. Fueron como 7 euros, tal vez. 3.500. Un vecino. Un Sí, portón pero... que le hicimos. Sí, eso le iba a decir yo, que es ese portón, Estefan. Sí, me acuerdo que Literal. me la compró para Navidad, madre. Yo la estaba chaneando, arreglando la bici. Y fue eso como súper dramático porque estaban todos los niños con las bicicletas nuevas y yo arreglando mi bicicleta, pintándola ahí y haciéndole todo el día de Nochebuena y todo. Era qué madre. Y eso fue No, pero... como a los 11 años, fue eso, sí. No, pero es bien tuanis. Digo, yo me acuerdo de cuando yo armaba bicicletas, chamaquillo, me encantaba esa vara, madre, de ponerla, digamos, el marco y pintarlo con spray y toda esa vara. Eso es loquísimo, ¿no? Es una emoción. Dice, mira unos videos míos, bro, si podés, ok. ¿De qué parte de Costa Rica son, maes? Bueno, Estefan evidentemente ya no está en Costa Rica, pero en este caso, digamos, ¿usted está precisamente en el centro de Barcelona, Estefan? O... En el puro centro, bro. En el puro, puro centro. En el pulmón. Y qué locura con todo ese tema del coronavirus, ¿no? Allá. ¿Qué dice la...? Bueno, un montón de... Bueno, ya ha bajado un poco. Ayer estaba hablando yo con un... Tuve que hacer una entrevista a un doctor desde Madrid y ya me estaba contando que ha bajado bastante el tema. Pero digamos, en este caso, ¿ustedes cómo lo han vivido, más o menos? Literalmente hace que 2 meses encerrados en la casa, sí, sin poder salir. Sí. Y de hasta hace poco se puede salir a hacer deporte o actividad física, literal. Pero ya, ya va mejorando la cosa. Y está muy psicoseada la gente, digamos, como mucho miedo. Ya poco a poco, ¿sí? ¿Sí? La gente sabe que al final, ¿sí? Se va a tener que contagiar sí o sí. O... Ajá. Sí, evidentemente la vacuna todavía falta mucho, la verdad. Saludos a toda la gente que se va conectando. Hay un montón de comentarios, más bien si se me pasan, sorry a la gente para no poder leerlos. Estefan, a ver, devolvámonos un poquito en el tiempo, comencemos con la parte de la historia. Usted me está contando Pavas, Lomas, todo ese lugar donde creció. ¿Qué se acuerda usted de las calles? Mae, o sea, ¿cuál es como su imagen de lo que vivía usted? O sea, los deportistas urbanos tienen esa ventaja y es muy rica, digamos, a nivel cultural, de que ustedes pueden verlo todo, digamos, o sea, en las calles. ¿Qué es lo que más se acuerda usted de esos primeros años? Pues chicas, primero, bien, en Pava no existían como skateparks o lugares para andar en bicicleta, como spots de calle ni nada. Lo que hacíamos era subir hasta San José desde pequeños, los fines de semana. Eso era ir a la sabana, a todos lados, una voladera pedal. Y ese miedo latente ahí en Pavas, que cuando usted volvía, o sea, que le pueden robar la bicicleta, o sea. Claro, eso estaba pensando, ¿sí? Y en Sí, sí, ese momento, ¿se acuerda de algún compa en específico, Esteban, con el que andaba? sí. Madre, tenía un madre que se le decían galleta, literal. Ma, ustedes en el BMX son los mejores para hacer apodos, ma. Yo no logro entender esa vara, ma. O sea, ustedes a todo mundo le ponen apodos y pastilla y aquel se llama. No, 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 ustedes están solos en esa vara. Pollos, pollas, no, no. De todo hay, man. Oyes, ajá, todos, todos, exacto. Sí. Sí, el maestro lo dejó, man. Era súper talentoso y lo dejó. Ahora anda en moto. ¿Sí? ¿Y solo andaban ustedes dos? Sí, éramos como muy pegados, pero chao. ¿Y dónde descubrió? A ver, usted ahora me estaba contando el tema de la primera bicicleta y todo, pero digamos, o sea, usted fue el que le pidió a su mamá. ¿Cómo fue que usted se empezó a enterar que esta vara existía y empezó a decirle a su mamá, como, madre, mami, yo quiero comprar una bici, yo quiero andar en esta vara, ¿cómo fue? Madre loco, porque, digamos, ya anduve con la bici, pero Ajá.
O sea, yo me inventé, no sé cómo explicarlo, suena súper estúpido, pero yo me inventé el BMX literalmente en mi cabeza sin saber que existía. Yo decía, como, uy, mira, se puede brincar con una bicicleta también. Pero ya después vi cabrones con bicicletas BMX brincando en mi barrio. Y fue como, uy, mira, qué loco esto, diferente, o sea. Mae, y aparte que era malísimo para jugar bola, mae, pero malísimo, mae, malísimo. Pero le gustaba, ¿o no? No, más o menos, más o menos. Sí, entonces me fui por ese sendero de la bicicleta. De hecho, fue tuanis, mae, porque este, sabes que en Pavas hay mucha droga y todas esas cosas, mae. Claro, Entonces, claro. los compas míos se fueron como por ese lado y yo seguí con la cosa de la bicicleta, o sea. Claro. De alguna otra manera, o sea, yo siempre lo he dicho, los deportes de alguna otra manera también distraen. O sea, la gente muchas veces consume drogas porque evidentemente no tiene una salida o no tiene algo en lo que entretenerse. Evidentemente, cuando uno se enfoca en la bicicleta o en el fútbol, etcétera, etcétera, muchísima gente tal vez puede alguna vez liberar un poco de estrés también, que muchísimas veces se vive. Dice, ¿conoces allá a Ian Aleso? Es de Argentina, yo lo conocí. Sí, es un chico de Argentina, ¿eh? Súper talentoso, Ah, muy bueno. fuerte. Sí, muy Qué bueno, muy bueno. bueno. Que tú anís, que tú anís. Para la gente que está viendo otros países y que no entiende un poquito el contexto, lo que pasa es que en Costa Rica, evidentemente aquí se respira fútbol en todo lado. Y ahora que hace referencia Esteban, es eso, precisamente, que muchísimas veces también hay problemas cuando, o pasa a veces que hay roces cuando a alguien no le gusta, digamos, de alguna manera. Y también, yo no sé si Esteban lo vivió en algún momento, como, madre, a mí lo que me apasiona es esto, y evidentemente la gente en general no conocía muchísimo el deporte. No sé si en algún momento le pasó alguna experiencia. Madre, me pasó algo, madre, vea. Nos fuimos hace 2 años a un Simple Session, edición de verano, madre, sin apoyo de, o sea, de ninguna marca ni nada. O sea, nos ayudó un madre de una tienda de Guatemala. Y pucha. Y, madre, nos fuimos por nosotros medios, gastamos como 1 millón de colones, madre. Y, ¿sabes que una persona joven ahorrar 1 millón es Es bastante? demasiado, sí, claro, es demasiado. Madre, y al final de cuentas, para no cansarlo con la historia, fuimos como los primeros en representar a Costa Dele, Rica en dele, un. cánseme con la historia, cánseme con la historia. Se tire todo lo que quiera, Fuimos como los primeros en modalidad de calle, mae, en representar a Costa Rica en un Simple Session, porque ya Kenetén se había representado por un parque. Mae, literalmente un compa, mae, el mae se explotó la cara, mae, y literalmente el mae casi, yo lo vi que casi moría, literal, Lorenzo, de hecho. Y ya nos devolvimos y todo, ya estábamos en el aeropuerto, nos fue a Santa María, y mae, me acuerdo que estaba Lorenzo con la cara rota, estábamos cansadísimos, mae, porque yo no tengo visa americana, me la negaron 2 veces. Entonces, a la avenida tuvimos que hacer un montón de escalas por mi culpa. Mae, veníamos cansadísimos, mae, hechos una, mejor ni digo. Y mae, afuera me acuerdo que habían cámaras, mae, esperando un equipo, creo que Heredia, de segunda división o Heredia primera división, ni siquiera me acuerdo, con un montón de cámaras, mae, y los maes habían perdido, weón. Y, o O sea, sea. ustedes, y ni siquiera se percataron de alguna manera que ustedes andaban en nada. Además, así como más, o sea, aquí no son nada más, literalmente. Y es triste, es muy triste esa realidad que está allá. De hecho, uno de los motivos por los que me fui fue por eso, porque, o sea, no. En Costa Rica está muy infravalorado lo que es como diferente al fútbol, otra rama Sí. que no es el fútbol, Sí, siempre. cierto, cierto, cierto. Y sobre todo ustedes, a ver. Los deportes urbanos, aparte de no ser fútbol, tienen que combatir con un montón de etiquetas. Y eso también me imagino que es sufrirle al día a día. Mae, sí, siempre está el estigma como de que, ah, hace calle, mae, es un drogadicto, mae. O sea, generalmente, mae, la gente que hace calle, como que sí, es un poco más descuidada con eso, mae. O sea, yo por mi parte, o sea, me puedo tomar una cervecita una vez per día. O sea, si fumo una vez, pero nunca he gastado dinero en eso, pero, o sea, sí me centro mucho en la cosa, mae. Pero, digamos, sí siento como con el parque, mae, los maes se lo toman demasiado en serio, mae. Y como dicen, como, ah, mira, voy a entrenar, mae. O sea, como que pierde ya como, se ve más como un trabajo o algo como, más como Forzado. presionado, exacto, que algo más divertido, mae. Yo digo, no, yo voy a andar en mi bicicleta, voy a ser feliz, mae, porque es como la libertad esa que brinda la bicicleta para mí. No Que sé. tuanis, Esteban, bueno, y esa es una observación que yo siempre he hecho en el skateboarding y en el BMX precisamente, de que hay una separación entre los atletas. A ver, hay atletas que están dedicados
a competir, o sea, a entrarle de lleno al tema competencia, y hay otros atletas que están dedicados más a la parte videos, a la parte promocional, etcétera, del deporte, de la forma de vida del deporte, etcétera. Yo creo que usted está evidentemente más enfocado en este lado. No sé si usted me dirá, digamos, con el tema de competencia. En este caso, a ver, los dos tienen su mercado, los dos tienen su forma de hacer su vida, la forma de forjar su carrera. ¿Cómo lo ve usted? No sé si usted también le tiene la espinita ahí del tema competencia. Cuénteme usted. Ma, a mí me encanta competir, ma. De ¿Sí? hecho, estuve en la primera competencia, que en el año pasado, en Marisquiño, que creo que es una de las Ajá. competencias más grandes. Estuve compitiendo con Corey Adams, que para mí es de los mejores Ajá, riders del mundo, que claro. lo admiro mucho. Otra leyenda, Brad Sims, Corey Martínez, y un montón de chicos de acá buenísimos de Europa. Yo sé que el BMX es como, para mí es un arte el BMX, es algo subjetivo, pero también me gusta como, no sé, como competir. Sí. Sí, me encanta, me encanta. Pero di ahora con este amigo, Del COVID, bueno, sí, está duro. sí, Sí, ya. en este caso, Esteban, yo lo he notado porque yo siento que usted tiene un pensamiento, digamos, su forma de ser, y es lo que yo percibo, digamos, no lo conozco personalmente, pero usted es una persona más liberal en ese aspecto, digamos, como más de disfrutar la calle, más de no estar pensando tanto como de, uy, tengo que tener un régimen de entrenamiento y no quiero ir a tal hora de la mañana. ¿Cómo lo ve usted en ese aspecto? Mae, digamos, por el factor económico no lo puedo ver así, mae. Ajá. Digamos, ahorita mira, la situación mía económicamente, mae, es muy jodida aquí, mae. Es muy, muy jodida, mae. Yo creo que soy el primer tico, puedo decirlo con orgullo, mae. Y creo que soy el primer tico que se emigra como por la bicicleta en calle, mae, literal, a otro país. Pero digamos, lo que es alimentación, mae, literalmente, digo, a veces me pasa factura, mae, porque sin trabajo, mae, o preocupado, mae, porque muchas veces también el factor como mental, mae, en el deporte. Pero di, mae, muchas veces trato de cubrir eso con la felicidad que me da la bicicleta, esa libertad, mae. A veces se siente, mae, pero di, yo creo que ya va a llegar el momento que ya todo va a estar bien, mae. O sea, esa es mi Claro. fe. Sí, no, totalmente. Y de alguna otra manera, todo ese tipo de producciones, como más la que hizo con la revista y todo, o sea, de alguna manera le empiezan a dar una imagen y los patrocinadores se empiezan a acercar. ¿Usted lo ha notado? De hecho, sí, mae, empecé o sea, para mí nunca, yo siempre vi a People como algo como muy, muy top, ¿me entiendes? Ajá. Y de ahí me mandó el mensaje el manager, como que querían la cosa, y yo como, ¿en serio? Sí. Mae, y loquísimo, me dicen como, ¿qué quiere con la bicicleta? Y yo como, ¿en serio? Como, ¿me entiendes? Ajá. Di, mae, me mandan la bicicleta, mae. O sea, yo Sí, no un sé chuzo, un cómo chuzo. loco yo, mae, como yo como loco, como nunca había tenido una bicicleta totalmente nueva. Ajá. Sí, es de las mejores cosas que me ha pasado, yo creo. Qué tuanis, qué tuanis. No, no, de alguna otra manera. Voy a leer algunas de las preguntas, mae, porque hay Dale, un dale. montón aquí que han mandado, mae. Dice, voy a leer alguna de que me llame la atención. Es que han mandado demasiadas. Siempre he tenido una duda. La gente pregunta que si es hermano de Kenneth. Por el Atencio. Pero no, hombre, son apellidos diferentes. Es que no leen bien, weón. Suele preguntárselo mucho. ¿Se me... Madre, es que antes, madre, antes usaba el pelo así. Ajá. Madre, me confundían con una vez me subí en Uber y me hace el madre como, uy, usted anda en bici. Yo, uy, mira, qué loco, me conoce. Ajá. Y me hace el madre, ah, usted no sale en los X Nights. Y yo, le puse una estrella al madre, weón. Yo no, 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 yo soy... Ay, Dios mío, voy a leer algunos otros. Salúdeme, por favor. Dice, Lauti dice que lo salude. Lauti 1015. Saludos para Lauti 1015 con ese nombre tan complejito. Dice, ¿cómo conociste a Oriol? Grande Estefan, tan arriba allá y sigue tan humilde, gran persona, le dicen. ¿Cómo si conociste a Oriol? Oriol Inglés, como yo creo que ahorita los de los youtubers más grandes de BMX a nivel mundial. Y un ¿Qué día sin. tuanis? ¿Hay youtubers de MX? ¿Estamos? Madre vive de eso, de hecho, bro. ¡Wow! ¿Qué Súper. tuanis? Súper teja el mae, bon. Sí, ¿qué El tuanis? mae. Tengo que ver esas producciones. Sí.
De hecho, en Costa Rica también hay una buenísima, mae. Tenemos un canal buenísimo en Costa Rica, mae. ¿Cómo se llama? Wilderness, BMX. Tengo que seguirlo, mae, tengo que Ahí seguirlo. le mando la. De fijo, y a la gente que también está conectada, que lo siga también, al hombre. Bueno, los dos. De ese físico puta tiene como. ¿Cuántos seguidores tiene Oriol? Como 150 mil. Fijo, toda la gente que está conectada lo sigue. Okay, dice Esteban, a ver, el tema Costa Rica. Usted siguió acá en Costa Rica y andaba, usted lo veía, digamos, evidentemente en esos años yo no sé si ya había explotado todavía la carrera de Kenneth o así, o ya había explotado alguna carrera de algún otro como Ñeco, etcétera. Pero digamos, ¿usted cómo lo veía? ¿Usted lo veía el deporte como algo a lo que se quiere dedicar toda su vida? O como, hey, pasemos el tiempo un rato. Mae, yo creo que le voy a contar la historia más linda, mae, de todas, Dele, mae. dele. Yo creo que es súper profunda, mae, mi historia, mae. Esas son las que me gustan. Yo hace 3 años, mae, estaba ganando muy poco dinero en un trabajo, mae, y Ajá. mi bicicleta estaba, pero dañadísima. Mhm. Mae, y yo no sé, tuve la brillante idea, según yo, de vender las partes, mae, como para motivarme, mae, a comprar las nuevas. Mae, di, mae, no pude, digo, trabajar, ganaba demasiado poco, mae. O sea, literalmente no puedo. La bicicleta es cara, es muy cara una bicicleta. ¿Cómo cuánto, Seba? Mae, una bicicleta puede costar como 800 mil colones. Pues pucha, sí. Profesional, sí. Qué duro. Mae, di, entro en depresión, mae, literal. Porque yo no, o sea, es como, no sé, como que le quiten, no sé, a alguien el motor. Mae, de hecho, suena feo y todo, pero soy sincero, pensamientos hasta suicidas. Digo, mae, yo no puedo vivir sin bicicleta, literal. O sea, no tiene sentido para mí la vida así. Mae, tenía una exnovia, de que ella me ayudó un montón, mae. Entonces ella me ayudó ahí como a conseguir piezas y la bicicleta, mae. Desde ahí, hace 3 años, mae, yo me puse la meta como el sueño. De decir como, mae, quiero ser profesional con la bicicleta de calle, mae. Y ya desde ese entonces, desde antes, yo ya había conocido a Kenneth, pero Kenneth se mandó más como por rampa, mae. Igual, aunque la cosa es que yo siento que el único que lo ha logrado así literalmente es Kenneth. Pero, o sea, también se puede, mae. O sea, siento que si se rompe literalmente la espalda y ama lo que quiere, mae. Y se pone la meta, lo logra, mae. La cosa en Latinoamérica es que estamos acostumbrados a que todo nos caiga del cielo, de que, no sé, como que no hay que esforzarse tanto, o sea, literalmente hay que salir, o sea, si usted quiere evolucionar, tiene que salir sí o sí, lastimosamente. Yo tengo una muy buena relación con Kenneth y Kenneth siempre me lo dice. O sea, Kenneth siempre me dice, ma, es que aquí uno está en un mundito. O sea, uno está en un mundito y cree que uno es bueno porque es mejor que los que están aquí en Costa Rica. Y uno sale y se da cuenta que hay 1000 personas mejores que uno. O sea, entonces yo creo que enfrentarse a ese reto es lo que realmente hace que uno cambie la mentalidad. Madre, de hecho, hablando como un poquito tal vez como eso tema y mezclándolo con el último video, madre. La última mierda que me mandé, madre, en el video, el gap. Eso lo había hecho un madre antes, un inglés. Buenísimo también el madre, pero el madre se lo había hecho 360. Y de ahí llegué, madre, y yo dije como, madre, mira, o sea, si este madre hizo 360 ahí, yo le puedo meter un barspin a eso. ¿Por qué no, bro? Claro. Y mae, desde ahí, mae, o sea, yo creo que al hacer ese truco ahí, mae, fue como el spotlight, como pum, como aquí estoy, mae, véame. Yo siempre le pregunto, yo siempre que tengo la posibilidad como entrevistar a riders, ustedes bueno, a Gama, Ñeco y todos, siempre les pregunto como qué piensan de los otros. Y siempre que le hago la pregunta a los otros por usted, precisamente, siempre me dicen, es que ese man está loco. Es que ese man está loco. Y entonces, o sea, de alguna otra manera, estar loco es funcional en el BMX, ¿verdad? Mae, sí, yo siento que es que está loco, mae, pero en el buen sentido, mae. Porque muchas veces, mae, yo veo un gap, una cosa así, mae, y digo como, mae, y aquí vamos de nuevo, pero mae, uno no sé, como que en el fondo uno sabe que lo puede hacer, literal. Y hablando Claro, un claro. poquito, mae, digamos, yo admiro mucho a todos, mae, literalmente a todos los riders de Latinoamérica, mae, porque yo sé lo duro, mae,
que es vivir ahí, ma, literal, ma. Si no es el Sí. clima, es policía. Si no es policía, es la economía, ma. Claro. Entonces, ma, demasiado respeto para la gente que viene de Latinoamérica, ma. Total. Literal. Y la falta de Total. apoyo también. No, claro. Sí, hace poco estaba hablando de eso y yo decía, es que la gente ahora ve a Kenneth y ve que el gobierno le ayuda, pero ¿cuánto tuvo que partir ese Kenneth para que el gobierno le empezara a ayudar? O sea, fueron años de años. Ahora muchos se montan en la carreta y se suben a la carroza, pero evidentemente todos los años que él ha sufrido. Sí, Sí, obvio, sí. obvio. En este caso, gracias Esteban por el saludo. Eres un puto genio, le pusieron ahí. pero Carl Roy, saludos, hay varios saludos. Y saludos para Esteban, todos porque... ¿qué tuanis? O sea, bueno, ahora yo estoy muy impactado con todo a nivel latinoamericano, el impacto que se está generando. Veo saludos de un montón de lugares, de Chile, Argentina y todo. ¿Qué, dime, cuando usted ve esos mensajes y todo, se lo imaginaba antes de irse para España? Para nada, madre, madre, yo no sé, como yo desde pequeñito, madre, cuando empecé con la bici, madre, literalmente los que ya tenían más tiempo eran como un poco como creídos, no sé, como alzados siempre. Ajá. Entonces yo dije, como más, si yo algún día llego a tener más tiempo de andar, madre, voy a tratar de ser buena gente, madre. De hecho, a mí siempre me llegan Ajá. mensajes como, madre, enséñame un truco, madre. Entonces yo siempre saco el tiempo y le digo, como, madre, mándame un video o así, o le trato de explicar. O sea, ya hay veces que di. Se me llena un poquito la cosa de mensajes, mae. No jugar Total, de influencer total. ni nada. Pero, Ajá. mae, siempre trato como de gracias, bro, un corazoncito o algo, mae. Porque Sí, di, sí. tal vez para esa persona signifique algo eso, mae. Y es muy, Total. muy tuani, mae. O a veces me Total, dicen como, no. mae, mae, pinté la cleta en amarillo por usted, mae. O me mandan, o me hacen dibujos, mae. Ahora es así, mae. Y yo como, mae, ¿en Uf. serio, bro? Qué bonito, bro. Y claro. No, hombre, súper tuanis, súper tuanis. En Sí. este caso, a mí me pareció chivísima y es una iniciativa que tal vez usted podría hacer en algún momento, Esteban, pero Daniel Chacón, yo no sé si usted lo sabe, que es skater de aquí de Costa Rica. Ajá, sí, ¿quién es? Dani Chacón hacía una vara súper tuanis, que era que ponía como la vara de preguntas y entonces ponía como, mae, tal truco, ¿cómo se hace? O le ponían tal truco, digamos, y el mae lo pegaba o explicaba cómo lo pegaba el mae y lo hacía. Y di, mae, era súper tuanis, digamos, ver las historias. Porque uno decía, uy, madre, qué tuanis, la gente lo retaba a hacer tal cosa y el madre lo hacía. Me pareció chivísimo, digamos. Está bueno esa En idea. MX no se lo he visto exactamente a nadie, pero sería tuanis, digamos, hacer una dinámica así sería bien tuanis. En Cleta lo que se hace es que uno hace tutoriales, mae, y lo sube a Ajá. YouTube. De hecho, en el canal ¿Sí? este de Wilderness, voy a ponerlo, voy a escribir todo acá, porque es una palabrita media. Sí, para que la gente lo vaya y Wilderness. lo siga. BMX. Sigue ahí. Es mi amigo, de verdad, de calidad, mae. Tico, mae. Buenísimo. Lastimosamente no. No tiene. No, todavía. Bueno, ahí va. Yo creo que es el canal más grande de BMX Ajá. de Costa Rica. Muy buen contenido, bro. ¿Cuántos Edición. suscriptores tiene ahorita? Usted no sabe. Wilderness. Ni idea, bro. Ni idea cuánto tiene ahorita Wilderness. Bueno, Como voy a ver 8.000 para por que la ahí. gente le suba ese número. Vamos a ver, voy a buscarlo aquí. Vamos a ver. Wilderness. Y para que la gente de Latinoamérica también ahí lo siga. Wilderness. BMX en YouTube, vamos a buscarlo. Ya Esteban, y abrió, ya abrió cuénteme un Cred. poquillo también el tema de aquí en Costa Rica, de ahí. Hay un problema fuerte, ustedes una crisis que yo siempre le he dicho, que es que aquí hay pocas competencias consolidadas. O sea, ustedes no pueden realmente estar compitiendo porque se hace una competencia un año, luego desaparece, luego se hace una competencia otro año, luego desaparece. Eso lo decía Lua también, que Lua intentó hacerlo en Cartago, que sí hacía una competencia como cada año, la de King of Dirt, creo que se llamaba, que sí le hizo, pero eso es un tema importante. O sea, que ustedes realmente no tienen como una manera de tener un Destacar. ritmo porque la competencia es de hay que irse al extranjero casi. Mae, los chicos de Wilderness hicieron una competencia. De hecho, hicieron el día Ajá. del BMX de calle, mae, eso se les llenó. Un respeto ¿Sí? para Rafa. Super Tuanis. Mae, yo siento que muchas veces la gente quiere buscar dinero del BMX. O sea, Ajá. quiere sacar dinero del BMX, mae, literalmente. Sí, es duro lo que voy a decir, pero, o sea, no te vas a hacer millonario. O sea, eso es pura pasión. Entonces, sí, yo creo que esa es como la ruina de cada persona que trata de buscar como BMX. O sea, se puede conseguir dinero, obviamente, porque tiene que todos comemos, pero, o sea, no te vas a hacer millonario Sí. con eso. Creo que es como
El problema Tal que vez ese hay es el ahorita. problema, que muchos patrocinadores andan buscando, o me imagino, hay empresas que llegan y dicen, es que me voy a hacer millonario de esto, pero y realmente no es así. ¿Qué, cómo, a ver, cómo ve usted en general el gremio, Esteban, con el tema de crecimiento? ¿Usted ve que cuando usted empezó a andar era más grande en Costa Rica o menor ahora? ¿Se ha salido mucha gente o cómo lo ve usted? Mae, yo creo que es como una ola. Como una ola de ¿Sí? sube y baja siempre. Porque mucha gente se cansa, mucha gente como que o empieza a trabajar o a estudiar. Entonces, Ajá. muchas veces de nuevo, la economía, o sea, no te deja como, mira, decir, como puedo trabajar medio tiempo y dedicarme a la Claro. bicicleta por hobby. Claro. Mucha gente tiene que trabajar del lunes a domingo y lo tiene que dejar Sí. porque sí. No, Pero, o totalmente sea, cierto. ahí va, o sea, ahí va, poco a poco, o sea, la gente se da cuenta que de la bicicleta es como libertad, literal. ¿Pero usted percibe más gente o menos gente? Es que Está duro. sí, es dura esa pregunta, porque no sabría cómo llegar y, o sea, si la tiro sería mentirle, o sea, Sí. literalmente sería mentirle. Ok, aquí ya la encontré. Dice que tiene 9.350 suscriptores. Dice que tiene la cuenta. De no, gente, ahí quiera seguirlo. Ahí quiera seguirlo. A Wilderness BMX. Voy a suscribirme yo inmediatamente aquí. Ya me suscribí. Dice, Esteban, voy a leer algunas de las preguntas que están, porque también está reventando esta parte de aquí. Como decía Amelia Rueda, está reventando el teléfono. Estamos igual. Esteban, ¿me escucha ahí? Es que lo veo como pegadillo la imagen. ¿Cómo me escucha? Vamos a ver. No. No sé si es que yo soy el del internet, la gente sabe para ver. No sé si es que la gente no está escuchando. No. Voy a gente, ¿me están escuchando a mí o están escuchando a Esteban? La gente me puede poner en los comentarios para saber. Pero es para ver, pero es para ver, pero es para ver. A ver qué me dice la gente. A ver si es el mío. Conexión mala. Ok. Dame. O sea, ahí se queda. Ya ahorita seguimos. Ok, pura vida, Brian. Sí, eso es lo que ocupaba saber, nada más. Que eso, si se me estaba escuchando yo, se escuchaba. Ok, buena nota. Ya voy a agregar a Estefan de nuevo. Nada más es que estoy esperando que se cortó el audio. Pura vida, gente. Muchas gracias, más bien. Ya ahorita lo vamos a volver a ingresar con Estefan y a seguir conversando. Listo, ya vamos. Listo, listo, ya me mandó la solicitud. No esperar. Ya casi nos conectamos, gente. Muchas gracias a todos los que se han quedado conectados. De verdad, los agradezco un montón. Y de no, de, espero que estén disfrutando la conversación y todo. Disculpen si no puedo leer todos los comentarios. Es que sí han llegado muchos y se me van. Vamos a esperar. Creo que está teniendo como problemillas con la conexión, Esteban. Pero ya. Sí. Ay, diablos. Vamos a ver, voy a buscar aquí a. Ya voy. Hombre, te estoy esperando. Ya lo agregué, nada más que estoy esperando para ver que se conecte. ¡Listo! Ahí me escucha, hombre. Quítale los audífonos. Esteban, quítale los audífonos. Ah, se escucha, se está. Ahí me escucha. Ya, perfecto, perfecto. Listo, listo. Ahí yo lo escucho. Ah, si quiere hablar un toquecito más duro, Esteban, porque ya. Suave. Ahí, uno, dos, ¿me escucha? Sí, perfecto, claro y fuerte. Ok, buenísimo, buenísimo. No sé si la gente
Si la gente dice que ahí la gente, si me puede monitorear y decirme cómo nos escuchamos los dos, y si se está escuchando mal, ahí me dicen para ver si cómo lo podemos arreglar. Esa es la idea. Bueno, seguimos. Dice, bueno, mucha gente estuvo preguntando sobre la experiencia del Simple. Ahora lo hablamos un poco, pero cuéntele un poquillo más a la gente de esa experiencia, que creo que lo marcó muchísimo usted, Estefan. Mae, sí, literal. Sí, mi amigo, hicimos un video en Costa Rica, de hecho, con mi amigo Rafa, el de Wilderness. Hicimos él y yo un video, y mi otro amigo Lorenzo también hizo un video aparte. Y di, este amigo super pipa, el mae trabaja en HP. Y di, hizo como las conexiones ahí, mae, y literalmente nos mandó ahí el mae, no, y nos fuimos. Gracias a eso. Y tuvimos que, como yo no tengo visa Claro, americana, claro, ellos claro. sí. A mí me la negaron dos veces. Esteban, Y Esteban, ellos me dice la gente, ¿me escucha? Que me dice la gente que se escucha un toque bajo, digamos, que se está escuchando un toquecito bajo la transmisión. Tal vez lo que podemos hacer, no sé si usted está con Wi-Fi o con sí. datos. Sí, con datos. ¿Usted está con Pero Wi-Fi o con cambié datos datos? porque el WhatsApp estaba como. Ya, yo puse el Wi-Fi. ¿Sigue con el Wi-Fi? Ya. Tienes que saber. Uno, dos, escucha, escucha. Tíreme un sí o un Sí, no. ahí se escucha, dice la gente un poquillo nada más como muy suave, dice la gente. Pero bueno, Perdón a la gente por el internet, es difícil transmitir de aquí a. Sobre todo por estas épocas, que está muy saturado el internet en general. Me imagino que en España está igual, Esteban. Sí, yo creo que sí, pero yo creo que el problema más que todo es mi teléfono, mae, que está Ya full. está en las últimas. Sí, ya está muriendo. Bueno, ahí Esteban va a hablar un poquillo más duro para que la gente lo vaya escuchando. En este caso, digamos, esa experiencia fue por un patrocinador, por HP, dice usted. No, no, o sea, mi amigo trabajaba en HP. En la marca de computadoras, y el cabrón es como muy inteligente, mae. Entonces él mandó un correo, mae, a los organizadores del Simple Session, y desde ahí nos fuimos, o sea, literalmente nos invitaron. Buenísimo, buenísimo, en general. A ver, la gente, voy a leer esta pregunta. Dice, ¿qué zapatilla? Luca Turdera pregunta, ¿qué zapatilla utilizas para el BMX? Siempre he usado Vans, siempre he usado Vans, porque me gustan, no sé cómo. Son buenas y tienen estilo. Es como sea yo, mi calidad y precio. La ventaja de las Vans también, Esteban, es el tema de la suela. A mí siempre me han dicho que es muy dura, que evidentemente aguanta mucho. Tienen algo ahí en la. Vamos a hacerle anuncio de gratis a Vans. Tienen una suela que se llama Está Ultra un toquecillo pegado. La gente. Ay. Tanto que ahí está. Esteban, ¿me Sí. escucha? Sí, yo lo escucho bien. Sí, Está fluido, de hecho. es que está, sí, está un toquecillo pegado. ¿Usted ahorita está con datos o con Wi-Fi? Con datos. Ya le digo. Gente, ahorita ya ahorita arreglamos todos los problemillas técnicos. Sorry más bien a la gente que ha estado conectado. Son cosas que pasan. Evidentemente estamos en vivo y muchísimas veces se pega un toquecillo y todo el asunto. Es normal. Ahorita la gente está muy saturada con el tema del internet, sobre todo en España. Toda la gente está en la casa. Entonces, no podemos hacer nada en ese aspecto. La gente está entrando en colapso, Esteban. Ah, sí, la gente está muriendo, weón. No tienen internet. Dice, hasta que le patrocinen un cel, puso un ma y todo. Ve, mae, ojalá. Ok, Esteban, vea, hagamos una cosa. Si quiere, lo que podemos hacer es, bueno, igual ya ahorita, la transmisión ya ahorita va a acabar. Entonces lo que voy a hacer es, voy a concluir esta transmisión, me voy a volver a conectar. Si quiere, nos conectamos de nuevo. Conéctese sin los audífonos. Entre de un solo sin los audífonos. Y tal vez, si estaba con Wi-Fi, entre con Wi-Fi. Para
para ver cómo nos funciona. Dale, perfecto. Me avisas. Listo. Copiado. Ok, gente, ya ahorita vamos a arrancar. Vamos a volver a arrancar de nuevo y vamos a hacer las pruebas correspondientes para ver cómo nos va, gente. Ya seguimos con las preguntas de todos y la idea es tocar el tema de España y toda la experiencia y todo. Va a estar muy tuanis, entonces si quieren, conéctense de nuevo.